Good evening. Hello. Hello. Hello, how are you? I'm fine. Hello, Jose Mauro, Mauro, Mauro. No. I don't like Mauro, I like Mauricio. What do you prefer, Mauro or Mauricio? Whatever. Sí. Okay, welcome, Mario, welcome. How Hola. are you today? Fine, fine. Thank you. And you? I'm fine. I'm fine. This is the almost the last day, right? Almost the last. Well, we have just 2 days more. Right? 2 days more and we finish the course. The level number two. Well, beginners two. Ese se llama beginners two. ¿Verdad? El beginners two está para dos clases a terminar. ¿Verdad? Okay. How do you feel? ¿Cómo se sienten de eso? Bien, bien. Ok, vamos a dar Contentos. inicio a la clase de hoy. Sí, contentos, han logrado mucho, ¿verdad? Espero que los temas vayan quedando claros. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a dar un repaso ahorita del uso del can y can't. ¿Te recuerdan que en la clase de ayer? Welcome, Gilberto. Hola, hola, ¿qué tal? Nice to see you. Ayer no lo vimos, Gilbert. ¿Todo bien? Ayer no me sentía bien, entonces Ok, me pero ya dormí. está mejor. Sí, Ok, ya está. qué bueno, qué bueno. Ayer estuvimos viendo un poco de los deportes, ¿verdad? ¿Cuáles deportes recuerdan? Mario, José Mauricio, Gilberto. No. Voleibol, soccer. Voleibol, soccer. Table tennis, Ajá. swimming, fishing. Swimming, fishing. Bueno, José Mauricio no estuvo en la clase, ni Gilberto. ¿Verdad? Lo felicito, Mario. ¿Ok? Muy bien, Thank muy you. bien. Ok, entonces estuvimos hablando sobre los sports. No sé si José Mauricio y Gilberto pudieron ver el video, pero les recomiendo que puedan verlo, ¿verdad? Ahí repasamos los deportes. Y estuvimos practicando sobre el uso del can y el can't, qué deportes ustedes pueden y no pueden practicar. Por ejemplo, Mario, ¿qué deportes puede practicar usted? I can play soccer, volleyball, table Very tennis, good. Really? but I can't play, but thank I you, but can't. I can't play sky and Ski. surfing, ski, Ski, surfing. 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 Ok, muy bien. José Mauricio y Gilberto, ¿comprendieron qué dijo él? Menos. Sí, lo Ajá, único por eso es necesario ver la clase de ayer. Eso es lo que vimos ayer. Él ya puede decir, puedo hacer esto y esto, pero no puedo hacer esto y esto. Welcome, Julia. How are you, Julia? Nice to see you. I'm good, Ok, me da gusto verla. Julita, cuéntanos qué deportes you can practice and you can't. Así como dijo Mario, la oración, ¿verdad? Con lo que vimos ayer. Para que los chicos José Mauricio y Gilberto tengan una idea de lo que vimos ayer. I can play basketball Ajá. and I can't play scuba Okay, very good. I can play basketball. But I can't play scuba diving. Very good. Very good, very good. Ok. Ahora, ¿tiene una idea, José Mauricio y Gilberto, para que me ayuden? Vamos a ver. Por ejemplo, podríamos decir, I can play boxing and para que I can't play bowling. Bowling. But I can't play bowling.
Ahora Mauricio. I can soccer. I can play soccer. I can play soccer, basketball. Wow. Many sports. Pero, how do you say pero? Ayúdenle, Mario. ¿Cómo se dice pero? But. But. Y luego va el negativo. But. But I can't. I can't. I can't, pero no puedo. Golf. Play, el verbo. Play golf. ¿Qué es lo que pasa? No recuerdo algún juego. Bueno, surfing. Canicas. I can't play surfing. Trompo. Todo eso sí. Capirucho. O sea que Mauricio sí pudo ver la playlist. Sí, Mauro. El video de la clase de ayer sí no lo he visto, pero sí ya vi los bueno, ya terminé todos los exámenes. Ah, súper, ya hice el final. Sí. Eso, lo felicito, muy bien. ¿Quiénes ya van por el examen final? Y ahí es donde vi ya toda la clase de los juegos que pueden jugar y los que no. Ah, muy bien, lo felicito, muy bien. Welcome, los que van llegando, bienvenidos. Bueno, ayer estuvimos hablando sobre eso, ¿verdad? Los juegos. Vamos a ver, voy a presentar pantalla. Ahí está. Eso es lo que vamos a ver ahora. Class number 14. Can and can't. ¿Ok? Uso de can and can't. ¿Qué es lo que estaban diciendo sus compañeros ahorita? ¿Verdad? Yo puedo hacer esto, pero no puedo hacer lo otro. Can, positivo. Can't, negativo. Ahora vamos a practicar con este ejercicio, con estos chicos. Vamos a ver. Quiero que ustedes solito en sus cuadernos escriban true or false. Por ejemplo, escribe, digamos, número uno. Dice Jack. ¿Quién me ayuda a leer la número uno? Gracias, no se peleen. Jack can ride a bike. Thank you, Julia. Jack can ride a bike. Ok, ustedes van a escribir número uno. ¿Qué cree usted, Julita? True or false? De acuerdo a las imágenes. True. Entonces coloca true. Ok. Resuelvan esto en sus cuadernos, please. Solo va a colocar el número y la palabra. Ok. Vayan viendo la imagen.
Are you ready? Julia, have you finished? Yes. Okay, Julita. Tell me your answers from, well, number 2 and 3, please. Sally can't escape. And the 3, Jack can't play basketball. But number 2 is true or false? False. Sally can't skate. Okay. Number 3 is false. Okay, read the sentence. Jack. Jack can't play basketball is false. Can't. Okay. Jack can't play basketball is false. Okay. Very good. Thank you. Continue, Brian. Number 4 and 5. Okay. Jack cannot play basketball is false. It's false. Okay. Number 5. False. Number 5. Sorry. Can swim. Swim. Sorry. Correct. True. Sally can swim. True or false? True. It's true. Very good. Thank you. Okay. Karin, number 6. Number 6. Sally can skateboard. Skateboard? Is false. Sure. True. It's true. Yeah, this is the symbol for skateboard. Uh-huh, it's true. Okay, thank you. Number 7, Emily. Okay, Sally can ride a horse. Is false. Correct. Gilberto, number 8. Jack can play tennis. Is false. It's false. Very good. Thank you. Ya vieron cómo se hace, ¿verdad? Está fácil. Ahora, ustedes van a hacer algo parecido con respecto a ustedes, pero viendo los deportes que están ahí. Por ejemplo, ¿cuál es la número 1? Number 1. Ride a bike. Ajá. What is number 2? Play tennis. Play tennis. Repeat, play tennis. Play tennis. Number 3? Play basketball. Play basketball. Number 4? Play football or play soccer. Number 5? Ride a horse. Ride a horse. Number 6? Play skate. Skateboarding. Number 7? Skateboarding. What is number 7? Play skate. This one. No, play skate. Ride a horse. No, this one. Number 7. ¿Cuál era patinar así con patines? Ayer lo vimos. Skateboard. Esta es skateboard. Skating. And what is the last? Swimming. Okay. Ahora, escoja de estas cuál quiere decir positiva sobre usted y cuál quiere decir negativa. Por ejemplo, en mi caso, yo les puedo decir, I can ride a bike, but, tienen que usar el but I can't ride a horse. Me da miedo. Me gusta, pero me da miedo. La bicicleta es más bajita que el caballo. Algo así, tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Escoja una positiva y una negativa.
Antes de decir la negativa, recuerden decir el but. Ready, Mauricio? Sí. Okay, Mauricio, tell me. A ver. Can't play soccer. I can't play soccer. But can't play. I can't ride a horse. Okay, dígalo de nuevo con las correcciones. Back. I can play soccer, but I can't ride a horse. I can't play ride a horse. No, I can play soccer, but I can't ride a horse. I can't play soccer, but I can't ride a horse. Mejor, se escuchó mejor. Gracias. Alba, continue. I can try a bike, but I can't play football. Play soccer. Okay, or play football. Play football. Very good. Thank you. I can or I can't. Karim, continue. I can play basketball, but I can't play tennis. Can't. Okay. More. I can play basketball, but I can play soccer. Okay. Recuerden, los dos deben sonar diferente. Ayer vimos la pronunciación, ¿verdad? Can, can't. Can, can't. En la segunda debe sonar una t. Mario, continue. I can play tennis and football. But I can't play swimming and skateboard. Skateboard. Okay, thank you. Brian. I can play soccer, but I can't play tennis. Can't. La segunda es can't. Okay, but I can't play tennis. Very good. Okay, bueno. Con este ejercicio, creo que quedamos claro que hay negativos y positivos, ¿verdad? Ahora vamos a irnos a la plataforma, ¿ok? Vámonos todos a la plataforma. Lección número. Bueno, el video tenía que ver con la lección 5.6, pero ahora vamos a irnos a la lección 5.8. ¿Para qué? Para repasar. Cuando usted hace una pregunta usando el can y el can't. Ahorita ustedes hicieron oraciones, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Pero, ¿qué pasa si usted lo cambia a pregunta? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Quién me ayuda? Can I. Can I? Muy bien. ¿Y si es de ella? ¿Y es con ella? Can she. Can she. ¿Y si es él? Can he? Can he? Gilbert está contestando. Lo felicito, Gilbert. Ok. Vamos a ir a la plataforma. Ahí está. 5.8. Can for ability and conversation. I can't sing very well. ¿Qué dice esa oración?
¿Qué dice esta? No puedo cantar muy bien. Ajá, yo no puedo cantar muy bien. Muy bien. Thank you, Gilbert. Ahora vamos a ver este video. Un momentito nada más, solo para ver la gramática. Si usted se fija acá, ustedes dijeron, I can play soccer, I can play basketball, etc. ¿Por qué el pronombre va primero o la persona? Puede usar I, you, he, she, we, they, cualquiera de esos. Más el can or can't. Depende si es positivo o negativo. Y luego va el complemento, que sería el verbo. Porque el can y el can't no sería un verbo acá. ¿Qué es el can y el can't? Es un auxiliary. Solo sirve para auxiliar al verbo. ¿El verbo acá cuál es? Sing. Muy bien. Dice, él puede cantar muy bien, ella no puede cantar para nada. Ahora, si es pregunta, ya no es I can, es can I, como dijo Gilbert, ¿verdad? Can he, can you, can she, etc. ¿Verdad? Aquí los pronombres van de segundo. El can va primero y aquí no. Aquí los pronombres iban primero y el auxiliar iba de segundo, ¿verdad? Esas dos cosas son las que tienen que estar busos. La respuesta, si yo les pregunto a ustedes, ¿can Mario play the violin? ¿Puede Mario tocar el violín? ¿Can Mario play the violin? ¿Cómo me responderían? No, he can't. Así, ¿ve? No, más el pronombre, he, más el negativo, can't. Cuando lo escribe, tiene que llevar una coma. ¿Ok? Y si es sí, igual, el sí más la coma, más el pronombre. Digamos que dijeran que sí. Yes, he can. ¿Verdad? El can o el can't va de tercero. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? Ahora, esto es cuando la pregunta inicia con el can o el can't. Pero si la pregunta no inicia con can o can't, can't, inicia con una WH word. What can I do? ¿Qué está preguntando acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No, porque dijera, what am I doing? ¿Qué puedo hacer entonces? Muy bien, Gilberto. Parece que esta clase fuera personalizada con Gilberto. What can I do? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Verdad? Y en la segunda, who can sing? ¿Quién puede cantar? ¿Quién puede cantar? Muy bien, Brian. ¿Quién puede cantar? Ya lleva una WH word más el can. ¿Verdad? Cuando quiera hacer otro tipo de preguntas. Y luego dice, what can I do? Esas son preguntas más ¿qué? Específicas, porque en estas solo contestaban sí y no, acá. Y en estas no. En esta, cuando lleva la WH word, tiene que contestar más información. Por ejemplo, dice, who can sing? ¿Quién puede cantar? Philip can. Tiene que usar el can de regreso, ¿verdad? Vale, ahora, ustedes van a hacer, piensen para qué persona. Usted le va a hacer dos preguntas. Piensen a quién de aquí de la clase. Usando el can más el pronombre más verbo y en la otra usando una WH word más auxiliar más verbo. ¿Ok? Hagan dos preguntas y piensen para quién. Escriban el nombre de la persona a la que le van a preguntar. Dos preguntas. Are you ready? ¿Quién ya está listo? Levanta sus manitas virtuales y ya terminado.
manitas virtuales. Vamos a ver, Mario, ¿qué preguntas tiene Mario? Bueno, solo una he hecho ahorita. Diga, preguntas y respuestas tienen que ser. Pero no es pregunta al compañero o compañera. Sí, sí, sí. Para mi amiga Lore. Lore, ok. Pregúntele a Lore. Can you play, Lore? Lore. Lore. ¿Dónde está Lore? Ok. Busquemos otra persona. Al amigo Wilber, ¿es que se llamaba? Hilbert o William? Hilbert. Ok. Hilbert. Ok. Hilbert, my friend Hilbert, can you play? Can you play qué? Soccer. Ajá. Oh, no, I can't. Okay. Hoy continúa Hilbert. Yo a don Mario había puesto. Ah, muy bien. Le voy a cambiar la pregunta porque lo mismo era. Ok. Can you play basketball? Esa es una, pero está también la otra que había hecho para More, que dice, how can you drink coffee at night? Repeat the question, please. How can Morena drink coffee at night? ¿A quién está haciendo la pregunta? En este caso, a Morena. Ah, ok. Pero entonces sería, how can you? Sí, así dije primero. How can you? Bien, así está bien. How can you drink coffee at night? Conteste la pregunta, More. Es una pregunta más específica, ¿verdad? Cuando usa cuando no usa una WH word, es una pregunta general. Usted solo contesta sí y no, pero aquí le dice, how can you drink coffee at night? ¿Qué le está preguntando, More? Eso estoy traduciendo. Así no se le escucha. Eso estoy traduciendo. A ver, ¿qué significa how? ¿Quién? No. No. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Muy bien. Uh-huh. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo puede? ¿Qué? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede qué? ¿Que me lo repita? ¿Cómo puede qué? How can you drink coffee at night? Tomar café en la noche. Ajá. ¿Cómo puede tomar café en la noche? With sweater. ¿Qué pasó, Hilbert? Con suéter. ¿Y con suéter? Está frío. No, está caliente. Está haciendo calor, pero bueno, depende de la zona, quizás. Ajá. Ahí puede decirle, como le preguntó cómo, usted le puede decir, because it's cold. Porque está frío. Because it's cold. It's cold. Because it's cold. It's cold. Because it's cold. It's cold. It's cold.
cold. Cold. Cold. Lo voy a escribir acá. Cold. The weather. Weather cold. Because it is cold. Mm-hmm. Because it is cold. Or it's. ¿Verdad? Puede decir it is or it's. It is. Ah, because it is cold. Ajá. Muy bien. Ahora, sigan las preguntas, More. Ay, yo se la tengo. Te la hice. A José Mauricio. Ok. Can, le digo todo el nombre, Can José Mauricio. Play soccer. Bueno, ¿le va a hacer la pregunta a él o a alguien más? No, solo a José Mauricio. Va, entonces hágale la pregunta. ¿Can José Mauricio play soccer? ¿Can José Mauricio play soccer? Play soccer. Ajá. Yes. Yes, can soccer. Okay. Yes, can soccer. ¿Así se contesta? Yes, he can play soccer. No, yes. No. Ay, mira, yeah. Aquí está cómo se contesta. Miren, Mauricio. Aquí en medio se ve. Yes, can. No, can. He. Soccer. No, yes, he no. Soccer, no. Yes, I can. Yes, I can. O no, I can't. Porque le preguntó sobre usted. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. O no, I can't. ¿Ok? Yes. ¿Que si puede jugar soccer? Yes, I can. Yes. Sí, yo puedo. Yes, o no, I can't. No, no puedo. Yes, yes I okay. Can. Ok, very good. Continue, José Mauricio. Continue. Karim. Mm-hmm. What can play? What you can play? What can you? El can va después de la W word. What can you play? Pero es que me está diciendo que puedo jugar. Otra vez, haga la pregunta, Mauro. What can you play? What can you play? ¿A quién le hizo la pregunta? Karim. A Karim. What can you play, Karim? ¿Qué puedes jugar? Es más específica, ¿verdad? I basketball. I can basketball. I can basketball. No, I can. I can. Porque si no dice yo puedo basketball, no, yo puedo jugar basketball. I can play. Play basketball. Play basketball. Mm-hmm. Very good. Ahora, Karin, haga la pregunta, una de sus preguntas a alguien. Espéreme que los nombres no los veo. No quiero, tengo los que han pasado, ya los tenía en la lista, los he ido cambiando. Pregúntenle a cualquiera. Vamos a ver. Brian. Uh-huh. Brian, can you play tennis? Brian. No, I can't play tennis. Ah, muy bien, muy bien. La pregunta y la respuesta. Brian, can you play tennis? No, I can't. No, I can't. Ajá, muy bien. Thank you very much. No, ok, ¿quedamos claro con esto de las preguntas? ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Entonces vamos a la plataforma, segunda parte. No, esa no sería la segunda parte. Sería lección. Déjeme ver, que no puedo sacar eso. Bueno, ahí está el video de la explicación, por si quiere volverlo a ver, para poder completar el knowledge check. Entonces, ahorita nos vamos al knowledge check. Permítame, voy a compartir pantalla. Todos deberían de estar en su plataforma para que no les cueste hacer los ejercicios, ¿verdad? Todos. Y así, si les cuesta, no solo hacen la pregunta a la teacher. Es importante estar en la plataforma conmigo. Vale, ahí está, miren. Can for ability and conversation, I can't sing very well. I can't. Eso es lo que acabamos de ver.
Ahora, acá se encuentra un knowledge check. Eso es lo que quiero que resuelvan ahorita. El knowledge check. Dice, instructions. Gabriela is talking about things she can or can't do. Gabriela está hablando de las cosas que puede y que no puede hacer. Complete the sentences following the example. Complete las oraciones siguiendo el ejemplo. Instrucciones. Gabriela está hablando acerca de las cosas que ella puede y no puede hacer. Complete las oraciones siguiendo el ejemplo. Aquí están los ejemplos, ¿verdad? Empleo. ¿Qué pasa con el empleo aquí? En la 2, por ejemplo, dice can't draw. ¿Qué pasa aquí? ¿Verdad? ¿Cómo se formularía la, dice, complete the sentences following the examples? ¿Ok? Tiene que completar lo que falta de la oración. Vale, hagamos. Háganlo ustedes si usan en su plataforma. Yo creo que pueden escribir. Háganlo en su plataforma y luego comparten sus respuestas. ¿Yes, More? Fíjese que yo estoy haciendo el examen, pero en la parte 2 el botón de enviar no está activo. La parte 2. Sí. Y a todos les dio esa falla. En la parte 2. Ya debe hacer falta alguna respuesta, More. No, es que no está activo. Ajá. No está activo. Ajá, está apagado, no está azulito. No, hace falta algo. Sí, no. O sea, si no ha terminado de responder todas, no se le va a aparecer activo. No, si le respondí. No, si en las otras con una que uno ponga, ya se activa el botón. Sí, pero no todas. Pero en todas. Este caso, pero en este caso sí los puse todas y no me lo activó. Puede ser que también su internet está fallando. Debería de salir y volver a entrar. No, pero ya en el tercero sí contesté y me lo activó. Ah, ok. Extraño, sí. Bueno, para mientras déjela así. Puede verificar ya posteriormente, tal vez mañana ya no haya mucha congestión. Sí me pasó la vez pasada y fue lo mismo. Ajá, sí lo recuerdo. El botón no le aparece activo. Ajá. No puedo enviar. Have you finished? ¿Cómo sería en la primera? Ayúdeme. Ah, bueno, ahí está ya. I can't draw. No puede dibujar. Lo hizo bien mal. ¿Cuál sería la number two? I can't. I can. I can act. I cannot. I can't. I can. Aquí sería I can't. No. Can. No. Can. Can or can't? No. Can. Can. Positive, ¿verdad? Tiene que decirme positive. Yes. Ok. En la siguiente, número 3. Can. Can't. Ajá, porque le está explotando los oídos al otro. Can't. No sé si aquí solo le pide el auxiliary. Porque aquí arriba, bueno, sí, igual. Solo coloqué el can y aquí el can't. ¿Ok? ¿Solo de poner can o can't? Cualquiera de dos. Ajá. Ahora, la 4. Can. I can. Can. Positive. Ajá. I can. I can. Fix cars. Arreglar carros. Preparar carros. Fix cars. Fix cars. Ok, number 5. I can. Positive. Ajá. I can play tennis. I can. Ajá. ¿Y la última? No, no es la última. No, oh, faltan como 4. No. Ajá. I can't. Negative. Can't. Very well.
I skate very well. No puede esquiar muy bien, por eso se cae. Siguiente. I play the piano. Can or can't? I can. Marito, usted dijo can't. Con T. Can, positive. Can't, positive. Okay, can, very positive. Good. Can. Number 8 y la última. I can't cook at all. Estamos esperando que aparezcan los chequecitos. Ups, ya se tardó. Nada, ¿verdad? Creo que eso es lo que le está sucediendo también a More. La plataforma como que está o muy saturada y por eso se ha puesto lenta, ¿verdad? O tiene algún problema. Pero es la plataforma, ya vi. Va, entonces, eso estaba bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Cuál sería? Acá está. Ya no es 5.9, porque 5.9 era este. Este sería... Ok, ahí está. Word power. Word power. El poder de las palabras. Abilities and talents. Vale, ¿de qué se trata el video? ¿Quiénes ya vieron esta parte? Se ha quedado trabado el video. El Zoom ha quedado trabado. ¿Ya lo vieron, verdad? Hello. ¿Están ahí? Bueno, una pregunta, ¿lo pueden? Gracias. Complete the word map with abilities and talents from the list. Aquí hay habilidades y talentos. Ayúdenme a leerlos. Bake a cake. Repeat, bake a cake. Play chess. Lo que dijo ayer Mario que puede hacer, ¿verdad? Play chess, ajedrez. Play the violin. Ride a horse. Sing English songs. Tell good jokes. Decir, contar buenos chistes. Ok. Vaya, coloque ahí, haga el cuadrito en su cuaderno y coloquen ahí, ¿verdad? De qué se trata cada uno. Uno son musical or artist, technical or mechanical, athletic y otros. ¿Ok? En su cuaderno hagan esos cuadritos. No, pero cuando me quiera pagar, yo no le pago.
Have you finished? Ready? Ready, ready? Have you finished? Right. En el cuadrito que dice musical or artist, artistic, perdón, artistic, ¿cuáles colocaron? And pictures. Play to violin. Violin. Violín. ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo Julia? Sing English song. Sing English songs. Okay. Muy bien. ¿Cuál otro está en el musical or artistic? ¿Cuáles están? ¿Ya no hay más en musical? Ok. Athletic. ¿Cuál tienen en athletic? Paint picture también. Paint pictures. Play a shape. Ajá. Athletics. ¿Cuáles están en athletics? Hola. Surf. Ride a horse. Do gymnastics. The gymnastics. Ah, okay. Technical or mechanical, ¿cuál sería? ¿Cuál es la car, fix a motorcycle. Bien, bien. A web page. Okay. A web page. Ajá. Uh-huh. Ahí usted tiene que clasificarlo, ¿verdad? Sí. Okay. Okay. Ahora, la última parte. Others. Bake a cake. Ajá, order. Ok. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro tiene? Joker. ¿Ah? I have 10 good jobs. Ok, very good. Vale, si ya lo terminaron, perfecto. Ahora voy a cambiar. Para que podamos ver, permítame. La lesson. ¿Cuál lesson es? ¿En cuál estamos? Permítame. Vamos a volver a presentar pantalla porque tuvo un dificultad. 513. Ajá, 513. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Right.
Ahí está un knowledge check. Completarlo, please. El knowledge check sería hasta acá, porque aquí hay otro, reading raise the US, pero siempre las lecturas son parecidas a lo que está de último, así que vamos a abrir solo el último cuadrito para que ustedes lo completen. Vamos a ver, me quiere abrir. Y de esta forma terminamos la parte 5, ¿verdad? Fue rápida, ¿verdad? La parte 5. ¿No la sintieron rápida? Sí, ¿verdad? Yes. Así que usted solito puede avanzar, ¿verdad? Puede avanzar y hacer el final test, que es lo que sigue. Me quiere abrir la plataforma. Nada de nada. Ahí está. Vaya, ayúdenme a leer las instructions, please. Estamos en el número 5.14. Sí. 5.14. Exacto. Ahí está, miren las preguntas. Ayúdenme a leer esta parte, please. Read. ¿Todos leen? Read. Read. Each article. Each article, and answer the three questions to each one. Ah, que lea cada artículo y responda las tres interrogantes a cada uno de ellos. Ajá. Sí. ¿Cuáles son las interrogantes? La primera dice, place New York City. Aquí están hablando de New York City. La distancia es de 320 metros. Miles. Winning time, el tiempo que vas a ahorrar o ganar, de 10 a 11 minutos. ¿Ok? Lean la información. Vale, ahora vamos con la número 2. ¿Quién lee? La número 2. Gracias por participar. Veo muchas manos arriba. Los felicito a todos por participar en este grupo. Es el único grupo que nunca veo en manos ahí para participar. Vamos a ver. Place is gracias, Julita. Irvine, California, to Savannah, and Georgia. Sí, pero aquí la número 2, race across America. ¿Cuál sería? Across America. From I. Place, ¿a qué lugar? Irvine, California. From Irvine, California. Irving, California. Okay. Vale, ahora vamos a la número, a la siguiente. Distance. ¿Cuánta distancia tiene? 2,900. Okay, winning time. El tiempo que se gana. Eight to ten days. Ok, thank you. Gracias a los que participaron. Sigue. Down River Race. Ajá. Lugar. Arkansas River. Ajá. ¿Cuál sería? Arkansas River. Okay, the distance is 25
75.7 miles. 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 Winning time? Two hours. Horse is caballo. Two hours. Number four? In Alaska. Okay, siguiente. Distance. La distancia. ¿Cuál era la distancia? 1,150. Yes. Excuse me, 1,150. ¿Este, Marito? Yes. Okay. Yes. Okay. Y la última, winning times. 9 to 12 days. Okay, vamos a revisar si están bien. Sí, muy bien. Súper bien, súper bien, súper bien. Y eran bastantes preguntas, los felicito. Vale, ¿comprendimos esta parte? Sí. Porque acá saltamos ya, terminamos. 5.14. El día de mañana y pasado mañana, no, perdón, mañana no hay clase. El día lunes, un Monday, el Tuesday, lunes y martes, va a ser dedicado al final test. ¿Ok? Si usted puede adelantar, como Mauricio, que dice que ya lo hizo, súper bien, puede adelantar, no hay ningún problema. Y aquí dice listening, esta es una listening activity. Con eso van a iniciar la lesson number. ¿Qué número era esta lesson? Five. Lesson number five. ¿Ok? Esta es la lección, lesson number five. La que vamos a introducir ya para el próximo lunes. Y nos quedamos hasta acá. ¿Ok? Time is over. Se está cortando el internet, por ratito se queda congelada la pantalla. Bye. Ok, quedamos hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo termina el curso? Tuesday. Hay que tratar de completar los ejercicios. November. Ajá, very good. On Tuesday, November 25th. Ok. Vale, terminamos la clase de este día. See you tomorrow. No, see you Monday. Have a happy weekend. Ok. See you Monday. Thank you. Nos vemos el lunes. Para la penúltima clase. Hagan el examen final si quieren. Y si no, me esperan. ¿Verdad? Para el lunes. Lunes y martes. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Mejor espero. Mejor espero. Ok. Chao. Bye.